Hola, compañeros papadafílicos. Pues aquí estamos. Proseguimos un día más donde dejamos ayer que le tocaba partir la cabeza a nuestro amigo Nito. Nito. Y es lo que me dispongo a hacer: a partirle la cabeza a Nito. Que era la tercera. Bueno, el tercer. La tercera gran alma que nos quedaba. Y nos quedaría. Izaret. Bueno, vamos a intentar pasar de los perros. No me apetece enfrentarme más veces a ellos, la verdad. No, por aquí no era. ¿Por aquí? ¿Dónde se bajaba, tío? Vale, que sí. Bueno, no podíamos empezar de otra manera más que palmando contra los perretes de los cojones. Porque es obligatorio, básicamente. A ver. Por aquí. Vale. Creo que estaba yo buscando. Y aquí están los otros tres, que voy a pasar de ellos bastante fuerte. Ahí. Aquí. Vale. Vale, pues nada, vamos a ir a por nuestro amigo Nito. Pues de puta madre, ey. ¿Qué pasa, JD? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Vienes a ver cómo le parto la cabeza a nuestro amigo Nito, porque ya sabes que es buena costumbre, ¿no? Lo de matar a Nito. Bueno, lo de partirles cabezas. ¡Ah! Joder, qué susto. Lo de partirles la puta cabeza a los bosses a la primera. Ya es costumbre en este canal. Ya es un must. Uy. ¿Dónde está el arquero? Ah, justo detrás. Pero bueno. Pero eso es ilegal. ¿Qué señor de aquí? Coño, se ha matado de uno. Vale. Tú, cómo me quería dar la patada, ¿eh? Cómo me quería tirar por el acantilado el señorito. Yo aquí viendo un directo y en clase de música teórica. Bien hecho. Pues si es teórica de música, no hace falta prestar atención. Bueno, buenas, hey, ¿qué pasa, Miguel André? ¿Cómo está? ¡Upa! ¡Anda! Molinillo, molinete, is that you? ¿O son copias de molinete? Molinete. Por aquí, otro de estos. ¡Uy! ¡Pero qué cosita! ¡Uy, pero por favor! ¡Pero qué cositas más monas! ¡Mira los esqueletitos! ¡Mira, me siguen! ¡Son como patitos! ¡Mira cómo me persiguen! ¡Son como patitos, tío! ¡Uy! ¡Pero qué cositas! ¡Uy, míralos! ¡Que me intentan atacar con sus manitas y todo! ¡Uy, qué monos! Me acabo por culo. Super monos, ¿eh? Como las humanidades. Madre mía, infanticida me llaman. Ah, que se vuelven a levantar cada vez. Coño. Una cosa te voy a decir, farmearme estos señores igual es una buena forma de farmearte almas, ¿sabes? Si van saliendo todo el rato. Míralos. Qué monos. ¿Queda algún molinete más? ¿Por eso respawnean? Ah, mira, aquí hay otro. ¿Volverán a salir? Sí, siguen saliendo. Vamos, que son infinitos, ¿no? Encima me aparecen en mi boca, ¿eh? Delante mía. Bueno.
Son majísimos. Ey, ¿qué pasa, mister? ¿Dónde? Sí, son súper monos, pero quitan vida. Y si algo te quita vida en Dark Souls, mátalo cuanto antes mejor. Ah, no hay nada más. Bueno, pues supongo que esto es nuestro amigo Nito. Matando bebés un follow. ¡Infanticida! Me tengo que tirar. Ah, pues sí. Sí, pero bastante gratuita la hostia de media vida por tener que tirarme, ¿no? A ver, Nito. Compañero, amigo mío, friend. Te marcaste en Anakin Skywalker. Debo matar a todos los elegidos de la fuerza. No puedo permitir que ninguno de ellos me venza en el futuro. Míralo. Pues eso, lo dicho. Una hostia de media vida bastante. Yeah. Pero bueno. Me he tirado un frasco de estos de más. Creo que no me voy a molestar ni en atacarles. Porque tienen pinta de que me los va a resucitar. Pero bueno, que me ha hecho un parry. Yeah. No utilicen mis cartas contra... Toma, los ha matado. Ay, Dios. Pero también me ha dado a mí. Vale. Vaya, me ha matado. Tiene la hitbox un poco rara, ¿no, Nito? Como que la capa esta de oscuridad que lleva. El primer golpe que le he dado antes, como que lo ha atravesado. A ver. Bueno, vamos a pasar de los perros, si nos importa. Por aquí. Ha tirado. Buena. Ay, Dios. Espera. Vale, por aquí. Por aquí puedo rodar. Y bajamos. Vale. Que les den por el culo a los... A los perretes estos de huesos, tío. Me apetece cero tener que enfrentarme a ellos. Ni tocarlo pudiste. ¿Cómo que no? Media vida le he quitado a nuestro amigo Nito. Lo que pasa es que el ataque por la espalda es como muy... No sé. Pero habéis visto que me ha hecho un parry el esqueleto. Uno de los esqueletos pequeños. No sabía que hacían parries esos señores también. Están utilizando sus cartas contra mí. A ver, Nito. Bueno, paso de vosotros también. Me voy directo a lo que he venido. Me voy a curar, porque tal cual sale el cabrón, me da una hostia. Me da con una guadaña desde su puta casa todo esto. ¿Me la vas a tirar también? No, esta vez no. Era tu carta de presentación, ¿no? En ese momento. Ay, que se enfada. ¡Bum! Eso es, mátalos a todos. ¡Hala! Oh. ¿Qué es eso?
Porque se los ha cargado. Me hace gracia porque se los carga él, los suyos. Ah, va un golpe más. ¿Me dejáis darle un golpe? Gracias. Bueno, a la segunda, ni tan mal. Alma de señor, derrota a Nito. Vale. Una hoguera. Maravilla. Vale, hoguera encendida. 60.000 almitas. Pues ya está, ¿no? Me queda por mirar. Lo único que me queda por mirar es el Valle de los Dragones. La zona esa de fuego, de Hija del Caos. Y ya está, ¿no? No me queda nada más. Las catacumbas me da la sensación de que no lo he explorado del todo. De que me he dejado algo, pero he hecho paso, tío. Me da todo el palo. Pues juraría que solo me queda la zona de las Hijas del Caos. Que era la zona esa de fuego. Debería matar al dragón del puente, aunque no sea un super boss. ¿Qué puente? Ah, el de la parroquia de los no muertos, ¿no? El de el burgo. Estoy pensando, ¿cuántas horas vas a estar? Pues, ¿hasta qué horas? Hasta las 5:30 aprox. Porque hoy trabajo, así que no podré estar. No puedo echarme un stream largo como los últimos días. Tumba de los gigantes. ¿Tumba de los gigantes? ¿Dónde es? ¿Dónde el dragón aquel que me dio la cabeza? Ah, no. La zona está oscura. Vale. Altar del rey del cementerio. Dragón de piedra. No, debe ser esto. Lo del dragón ese que está vivo todavía. Quiero pensar. Vale. Estoy pensando si me sale más a cuenta ir a la parroquia de los no muertos o al enlace del santuario de fuego para ir a por el dragón del puente. Me estoy imaginando el camino en mi cabeza. ¿Por dónde pasaba? Creo que me sale más a cuenta ir a la parroquia. ¿Enlace? O sea, hasta las 11... Ah, bueno, claro, en tu país no, sé. Súmale... Bueno, restan en tu caso 6 horas, aprox, ¿no? Entre 6 y 4 horas. No, claro, me sale más a cuenta aquí. Sí, porque ahora cruzamos y vamos hacia la torre donde las ratas. Y ahí está el... Bueno, claro, que podría haber cogido el atajo que subía y subir por el ascensor, que era lo mismo, ¿no? Pero bueno. En lo que cogía el ascensor supongo que llegaba igual, daba un poco lo mismo. Pues ahora iremos a por el dragón aquel, es verdad, no me acordaba de ese dragón. Y juraría que tenía algo más pendiente. Me suena que te dije algo, JD, de recuérdame algo porque se me va a olvidar. Y efectivamente ya se me ha olvidado. No sé ya ni lo que te dije que me recordaras, a decir verdad. Yeah. ¿Qué anillo yo llevo a todo esto en el equilibrio? Pero bueno. Vale, habrá bajado el dragón, imagino. Lo de... No pases a la zona de debajo del dragón porque si no desaparece. ¿Desaparece el dragón? Eso, lo del hermano de Guinevere, exacto. Correcto. Eso era.
Vale, pero ¿cómo lucho contra él si no baja? Hostia, ocupa todo el puente el fogonazo, ¿eh? ¿Le meto un arconazo? Con... Eso de ahí al fondo es una hoguera, ¿verdad? Le meto un flechazo con el arco de Goug. Anda, que ha bajado. Vámonos. ¿What? Aquí, anda. Sigue ocupando todo el puente. Bueno, no me he quitado una mierda, ¿eh? A este dragón no sé por qué lo debería haber matado hace tiempo. Eres un poco pesado. ¿Dónde estás? Oh, hermano. Oye, basta ya de spam, ¿no? Otra vez. ¿Vas a hacer lo mismo todo el puto rato? Qué pesadilla, tío, de verdad. ¿Te han dicho alguna vez que eres muy plasta, tío? ¿Tienes algún otro ataque aparte de ese? Ah, muy bien. Aquí también me das. Bastante fair, ¿no? Oh, coño, toma por culo. Plasta de dragón, de verdad. No te quiere nada por tu traje resistente al fuego. Ah, bueno, claro, de verdad. Este traje era resistente al fuego. 10.000 armitas, pues ni tan mal. Qué pesadilla de dragón, de verdad. Vaya spammer, Es increíble. Claymore. Arma de guerrero anónimo. Vale. Parroquia de los no muertos. Debo conectar de alguna manera. Esto debe ser un atajo, seguramente. Vale, esto debe llevar. Vale, donde estaba el gorrino, ¿verdad? Madre mía. Increíble que un dragón así te joda un atajo tan bueno, no es importante, pero coño, es útil. Es un atajo, te ahorras dar toda la vuelta. No es una vuelta muy grande. Eso está en lo suyo, ¿no? No me dicen nada. Vale. ¡Coño! Bendito sea el sol. Anda, hola, ¿qué tal? Perdóname, es que estaba pensando en mi mala suerte. No encuentro mi propio sol ni en Anorlondo ni en Ciudad Infestada Crepuscular. ¿Dónde andará mi sol? ¿En Nizarit perdida o en la tumba del rey del cementerio? Pero no puedo rendirme, me convertí en un muerto para esto. Pero cuando miro al sol de ahí arriba se me ocurre que... ¿Y si me ven como un hazme reír o como un loco descerebrado? Aunque no andaría muy desencaminados. ¡Ah, ah! Anda, hola, me quedaré atrás para mirar el sol. El sol es un astro, bla, 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 bla. Vaya, se repite. Praise the sun. Vale. Pues vamos a Anorlondo a por Gwendolyn. ¿Dónde me dijisteis que estaba? En la estructura esta que giras. Me comentasteis. Vale. Pues para allá voy. Gwendolyn, eso. ¿Qué he dicho? Gwendolyn. Yo qué sé, tío. Que me pongan un puto nombre normal. Gwyn, ¿ves? Un nombre monosílabo, fácil de recordar. Goug, Artorias. Artorias es que suena hasta bien. Buah.
Voy con 8 estus en vez de con los 20, pero bueno. Tengo una hoguera allí arriba donde la cámara de la princesa. Vale, aquí abajo me habéis dicho. ¿Y cómo llego hasta a Windolin? No se ve una mierda, ¿eh? No se ve nada. A ver. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué costará más? ¿Este? ¿El último boss de la vasija o Win? Tengo que bajar más esto. Se puede bajar más, ¿verdad? No recuerdo mal. Esto lo puedo bajar más aún si no recuerdo mal. Porque creo que ahora está arriba del todo, si no me equivoco. Vemos así, lo bajamos. Vale, así baja más aún. Ok. Yo creería que el hecho del caos. Ya quiero ver eso. No creo que sea hoy. Vale, y si ahora bajamos, ¿qué hay por aquí abajo? Me conectas con algo. Ahí está. Esto de aquí, supongo, ¿no? Coño, una hoguera y todo. Coño, pues por aquí no había ni venido, ¿eh? Tenía una hoguera aquí cerca. Vamos a tirarnos un par de humanidades para avivar la hoguera. Veamos. Prende esa wea. Vale. 4, una para recuperar la humanidad y las otras 3 para encender el... para avivar la llama. ¿O eran 2? Una. Bueno, con esto son 10, 15 y 20. No, eran 3. ¿Me han invadido? Me acaban de invadir. Porque no me deja descansar en la hoguera. Correcto. Qué pesadilla, tío. Anillo primogénito del sol. Bueno, mientras me encuentra, voy a mirar esto. Esto. ¿Aumenta? ¿Aumenta qué? Aumentan los milagros. El primogénito del señor Wynn heredó la luz del sol y equipó a sus radiantes caballeros con este anillo, capaz de mejorar milagros. El primogénito del señor Wynn era un dios de la guerra, pero su necedad condujo a una pérdida de los anales y de su condición divina. Hoy en día ni siquiera se conoce su nombre. Ay. Que no sé ni para qué me pongo aquí, supongo que para bloquear. No, pedazo de gilipollas, estás equivocado, estoy abajo. Igual es un pavo que me ha invadido que ni siquiera sabe que aquí existe esta zona, ¿sabes? ¡No puedo! Se me ha cerrado. Esto estaba con niebla, pero no me va a dejar cruzar, ¿o sí? Ah, pues sí. Ah, pues venga. Vale. Creía que no me dejaría cruzar. Como cuando me invadían en donde los ninjas. Se me cerraba la puerta. Hereje. Primero ofendéis a la madrina y después no se os ocurre otra cosa que pisotear la tumba del gran señor. Windolin. Petro Platinum ha regresado. Bueno, pero aquí no puede entrar, que es lo bueno. ¿Me vas a disparar algo? Coño, que no se ven. Momento. Me curo.
Ahí se va. Ah, muy bien. ¿Atrás? No. Sigue hacia adelante. ¿Por qué no le disparas a tu puta madre? Así como dato. Toma. ¡No! ¡Oh, hija de puta! ¿Eso me traquean? Bueno. Más o menos. Me hace un tracking importante. Ah, muy bien. A través de la pared también. Vale, tío. Lo que tú digas. A través de la pared te da el rayo. Bastante bien. ¿Por qué me mandas de vuelta a esta hoguera si había descansado en la otra? What the fuck? No sé por qué lo sabía, ¿el qué? Que me teletransporte, es tontería. Si me ha mandado a esta hoguera, será porque si uso un hueso de regreso, me mandará a esta también, ¿no? Y no me puedo teletransportar porque no puedo descansar en esa hoguera. No me... No la puedo encender. O me cargué a la guardiana. ¿Cómo la encendiste? No, no, no la encendí. Si la avivé y todo. Me anulé el hueco. Y por eso me invadieron. Lo que no pude, avivarla dos veces más. Y ahora encima, este es un normal. Me ha movido el... La palanca esta. Ahora venga, otra vez para abajo. Pero me senté, claro, claro. Se supone que descansé. Si me siento es para que descanse. Bueno. Tengo que avivar la hoguera dos veces más. Ahora, si me dejáis avivar la hoguera tranquilo, por favor, y en paz, estaría genial, ¿eh? A ver. Espera, coño, me tengo que tirar los objetos antes. Las humanidades. Tengo que tirar una más. ¿Te da miedo el boss Sinestus? Esta hoguera no la usarás más. No, no es que me dé miedo, pero ya que estoy, no es que me dé miedo, es que me va a dar. El rayo lo esquivo tranquilamente. Los disparos los esquivo también. Ahora, lo que no puedo esquivar es los proyectiles de luz, esos varios. Porque te traquean, te hacen un tracking impresionante y encima son varios. Es que ni esquivando como un loco. Y encima me vienen todos de frente. Venga. Volvamos. Está aquí el símbolo del sol, ¿eh? La vas a volver a atorrar. Vale, ahora está cerca. Ya, no he dicho nada. ¿Qué me vas a tirar? ¿Me disparas? Sí. Bastante bien. Caputa. Ah. No, ese no me gusta. Es que este no me gusta nada. No me, por cierto, no he recuperado las almas porque deberían estar más lejos, imagino, ¿no? Ay. ¿Hola? Oye. ¿Qué le pasa a esta puta mierda de juego? Que me devuelva esta hoguera en vez de la otra.
A ver a cuál me devuelve. Genial. Puta mierda de juego. Que manda a la hoguera que le sale el nabo. Perfecto. Pues no sé para qué cojones está la otra hoguera. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Es increíble. Ahora me tengo que hacer el caminito cada vez. Porque al juego le sale del nabo, básicamente. Qué divertido. Porque luego, como la batalla contra el boss no es tan bien un puto camino de 3 kilómetros que te tienes que recorrer. Vaya, encima no está el atajo y tengo que ir por aquí. Ay, Dios santo. Espera, ¿se está moviendo? Buah, genial, ¿eh? 10 de 10, ¿eh, Dark Souls? Te lo has currado. Vamos a hacerte hacer un caminito todo el rato, ¿eh? Joder, vaya tela. Vaya tela. Ahora tengo que jugar al parkour, genial. Dios. Mejor no morir, así no lo haces, no te jode. Tenía que haber un boss, tío, que fuera un puto cobarde. Todos van a por ti. Esta no, esta se va alejando cada vez. Y se aleja, y se aleja, y se aleja. Qué rabia me dan, tío, estos bosses. Que no hacen más que huir. Eres un boss porque lo dictamina el juego, pero por nada más. Qué asco, tío. Qué puto asco. Es que no entiendo por qué me manda la otra hoguera. No tiene ningún sentido. Ay, ya vengo, me voy a faber un ratito con Windowing. Buena, bien hecho. Ah, vale, iba a decir, ¿sube o no sube esto? Venga, ahora para abajo otra vez. Ay, señor. Creo que voy a hacer una cosa. Me voy a ir a la cámara de la princesa. Que creo que será mejor sitio que para descansar, la verdad. Teniendo en cuenta que me tengo que hacer el caminito con el ascensor. Mira. Por lo menos volveré desde la cámara de la princesa y ya. A no ser que el juego de mierda no le apetezca. Y como te ha matado Gwendolyn, pues ya está. Te mandan a la hoguera de Anorlondo y punto. Se acabó. Como es una maga de las ilusiones, en realidad las hogueras no existen. Son los padres. Ay, Dios mío. Lo de la cámara de princesa que así hay para llamar al ascensor. A eso voy. A eso iba. Eso me iba a hacer. Venga, por cierto, no sé, no me puedo teletransportar, ¿no? Altar de la luz solar. ¿Este cuál es? Gwendolyn, no, Gwendolyn, me da igual. Gwendolyn, que es un personaje de Pasión de Gavilanes. Pues no me extrañaría. No, esto es donde estaba Dragón, vale. ¿Tumba de luna oscura? ¿Esta era? Esta era.
¿Cuál es el problema? Que me va a mandar a la hoguera apagada que hay en Anor Londo otra vez. Por mucho que me haya podido yo teletransportar yo a esta. ¿Ya se va? Ya se va. Pues nada. Que te sea leve. No, tío, estos son los que odio. Me dan a través de... Vale, no, estos los puedo esquivar con la pared. El problema es que luego me tira el rayo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Te ha gustado? ¿Otro rayo? Otro rayo. ¡No! ¡Estos no! ¡No te vayas! ¡Ja puta! Vale, me vas a disparar. Mal hecho. Vale. Hasta luego, Windolin. Un saludo. Oh, Heretic, swathed in dark. An eternal curse upon thee. Pues ya estaría. A ver, supongo que todo esto recuperará su estado original, ¿no? Vale. Arma de Windolin. Vale. Mil almas. Son menos de las que me ha dado. ¿Este lugar qué? ¿Qué es este sitio? ¿Hay algo más? ¿O un cofre? Milagro, espada de luz solar. Vámonos. Necesito fe para usar el milagro. Estaría guapa tener la espada imbuida en luz solar. Joder, si necesito fe, 48. No, espérate, esto es luz solar relajante. Esta 30. Vale, pues nada, ahora sí, vámonos a por la zona esa de fuego. A por Izarith y sus hijas. Bueno, sus hijas, a una ya le partí la cabeza y las otras. Y las otras forman parte de ella misma. Así que vámonos. Repite conmigo. Lecho del caos. Lecho del caos. Es el boss de esa zona. Pero me gusta más Izarith, tío. Era el nombre original del boss. No puedo subir de nivel. Por culo, me la consumo. Nivel 90. Le eches la carita, lo llamarás a partir de ahora. Me va a violar muy fuerte. A ver, tened en cuenta que todos los bosses que habéis dicho que me iban a violar, al final de ese partido yo la puta cabeza. No sé cómo lo veis. Así como dato, ¿eh? Y ahora se queda corto. Bueno, veremos. Veremos quién viola a quién. Luego no quiero quejas, ¿eh? Además, si la mato a la primera, os tenéis que suscribir todos hoy. Tenéis que hacer una suscripción de 5 dolarcitos.
Vale, era abajo del todo esto. Nope. Contra ese sí puedo hacer apuestas. ¿Aceptáis? Vale. El Prime cuenta también, ¿eh? Por si prefieres usar el Prime. Acepto, Prime. Vale, vale. También vale, también vale. Los que tenéis Prime, podéis usar el Prime. No faltaría más. A ver, amigo Belcebú. Uy. Uy. ¿Y esas pulsaciones? Como de corazón. VIP, si mueres a la primera sin excusas. Sub si lo matas. Venga. Acepto. Yo no puedo por más que quiera. Miguel Andre no se la juega, ¿eh? Está ahí dubitativo. Si Miguel Andre duda, aunque no pueda apostar, si él duda, por si acaso pierde la apuesta, es que tengo alguna posibilidad. Vale, aquí hay un objeto. Bueno, podemos bajar por esas escaleras. Buena. Vaya guantazo, ¿eh? Buena. ¿Por qué palpitan cuando mueren? Que hacen como una palpitación rara. Si lo matas a la primera, me suscribo hoy. Si lo matas a la segunda o tercera, me suscribo otro mes. Y si pasas del cuarto intento, no hago un ojete. Oye, pero si es como Seth, no me vale, ¿eh? Porque el Seth, la primera vez que te lo encuentras, no lo puedes matar. Te mata a él por huevos. Por el hecho del cristal ese de los... Joder. Basta de alejarte, ¿eh? Quiero decir, tiene que ser posible matarlo a la primera, ¿eh? Y no como haría un speedrunner usando glitches y bugs. De forma legal. Tantos intentos no doy, que este tiene mucha suerte. ¿Es allí? Ya está, es eso de allí, ¿no? ¿Cojones es esto? Arma venerable, guerrero. Vale, ¿hay algo más por aquí? Vale. Yo logré matar a la primera con un truquito. No, 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 pero... What the fuck. Fuera, coño, que hay una hoguera aquí para mí. Largo. Vale, pues vamos a descansar y avivarla. Bueno, espérate, necesito usar 4. No, no, pero no tienen que ser con truquitos, ¿eh? Se tiene que poder matar la primera vez de forma lícita. No puede ser usando glitches ni bugs. Que lo voy a ver en cuanto... En cuanto llegue. Si veo que le puedo quitar vida, pues ya está. Vale. Truquito ahí. Lícita mis cojones. No fue lícita entonces. Usaste un glitch para matarla. Pero a ver, una cosa es que uses un glitch para matarla y otra cosa es que la puedas matar sin el glitch, ¿sabes? Si se puede matar sin el glitch, que simplemente exploiteaste algún fallo del diseño, entonces ya está, no pasa nada. Si se puede matar sin ese exploit, pues ya está, sin problema. El problema vendría si no la si no se pudiera matar con ese exploit. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí te estaba yo buscando. Oh, oh.
puede matar normal, no es como Seth. Tiene como 3 o 4 fallos para matar. Coño, que no estaba mirando. Para matarla easy, vale, vale, vale. A ver, señor Minotauro, un segundo. No me tendrías que tirar, ¿eh? Vaya, me ha matado. Como 3 o 4 fallos para... Miguel Andrea, ahí, 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 apoya, apoya. Tú que no formas parte de la apuesta, ayuda, ve contra ellos. Hagamos un hagamos un Team Lord. El glitch se llama joderle una mano, salir del juego, volver a entrar, joderle la otra mano, salir y otra vez entrar al juego y cargarte el gusanín. Ni puta idea. Pero bueno, por lo que me dices, debe tener una mecánica... Una mecánica para matarla. Que si no lo haces, pues no... No la matas. Vale, a ver, el Minotauro. Se viene todo follado, además. De un golpe me ha durado el Minotauro. Guay. ¿Este gusanito? No me vomites, ¿por qué vomitas? No vomites. Señor spoiler. Así que manos, JD. Así que manos. Entiendo. Dama de valiente caballero. Quiero pensar que es aquí, ¿no? Esta era la niebla dorada que se quitó en su momento. Porque claro, como yo no había venido a esta zona hasta ahora, cuando pones la vasija de Wynn, bueno, del gran señor, desaparecen tres nieblas doradas. Supongo que esta debería ser una de ellas. Ay, procedo a la hidratación. Gracias por la hidratación, Miguel. Otros dos bosses antes de Izalith. Sabio del fuego demoníaco. Este es uno, entonces. ¡Hostias! Vale, estos son como los del... No, 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 no. Vale, estos son como los... Bueno, los del principio. Ah, creía que me ibas a hacer la explosión. Eso sí que es una explosión. Pero no te alejes. Explosion. ¡Fuck! Me bloquea él, tío. Me da una rabia eso. Me como la hostia porque está él en medio. Oye, ¿no tienes otro ataque, hermano? Spammer de mierda. Otra vez. Pero me mata. Es que... Hermano. ¿Qué pasa contigo, tío? Vaya puto spammer de mierda. Todo el rato, la misma puta bola. Cansino, tío. Ay. Lecho del caos. Este Star Wars de ese puto gordo. Tiene más reciclaje. Ya ves. Tres veces me he enfrentado a este puto gordo. Y el primero no hace... No hace la bomba. ¡Ey! ¿Ese Minotauro? Ese Minotauro no es único. Ah. 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 ¿Y el gusano será único también? ¿O no? Es el primer Minotauro que me encuentro que no es de un único respawn. A ver, gusano. ¿Gusano, gusano? No, el gusano también respawnea. ¡Hala! Oye, 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 suelta, suelta. Nada. Vale, tío. Lo que tú quieras.
Ah, quédatelo, todo para ti. Ya, estoy yo también del gordo ese. Y encima que solo hace el mismo puto ataque. ¿Quieres hacer un puto ataque en barrido, pedazo de gordo cabrón? Puto obeso mórbido. Parece que no tiene más ataques. Así como le voy a golpear en cuanto baje la guardia. Porque si por lo menos hiciera la explosión que hace él en el sitio, te alejas y ya está. Pero la que te tira... ¿Qué haces? La que te tira... No, fuck, no le he dado. La que te tira, estás pegado a él y te la comes igual. Y dices, pues muy bien, ¿no? Muy bonito. Bastante fair. A ver, el puto gusano este. Arma rota. Uy. Ah, pues se repara, no hay problema. No, esto no es esto. Ahora ya está. Supongo que se ha reparado. Sí, no la repara, no la repara entera. Y F las almas. Almas creo que tenía. Creo que eran 11.000 nada más. Eran un poco igual esas almas. Colateral. Vale. ¿Se me ha roto el escudo? Bueno. ¿Puede ser más lento, tío? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado el susto, no? Porque otra cosa... Ya, ya era la explosión, pero tío. Eres pesado. Otra explosión. Bueno, por lo menos esta se puede esquivar. Otra. Pero tío. Explosión de esta que se tira delante suya. Perfecto. Otra explosión. ¿Pero tienen más ataques? ¿O no? ¿O no existen? Casta de tío. Venga, va, vuela. Has caído un poco lejos. Otra explosión. De verdad, te lo juro, ¿eh? Me tienes negro, hermano. Muérete ya. Pesado. Eres muy pesado. Catalizador de demonio. Vale. Ay, plasta, tío. Hay camino para abajo y para arriba. Vamos a ir para arriba primero. Por fin, sí, tío. Plasta de señor, de verdad. Es increíble. Por lo menos las explosiones que has spameado ahora son las que he pedido. Oye, lo que se me ha roto es la mano de fuego del piromántico. Ah, es eso lo que se me ha roto. Y esto se repara con el... Alguien ha tocado la campana. ¿Con el polvo de reparación? ¿Qué protegíais? Un alma. Otro que toca la campana. No se va a mover este. A este no le apetece. Estaría guapo que tuviera la carne férrea. No, 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 no. 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 ¿Abajo es muerte? Bueno, abajo es de donde vengo.
No hay nada más aquí aparte del ascensor. Me sigue mandando hacia arriba. Esto es... ¿Esto es de dónde vengo? Vale, ¿por abajo qué hay? Parece que es por arriba. Voy a ir a mirar qué hay abajo. Algunos sí son estatuas, pero se movía. Se estaba moviendo. Tenía centro de gravedad. Ah, vale, aquí había una hoguera, genial. Ah, pero aquí hay una hoguera y un boss. Esto es Izalid. Bueno, el lecho del caos. Ah, el ascensor es Adajo, vale. Ok. Dile eso a mi abuelo. Vale, vale, vale. Pues abrimos el atajo y vamos a por el lecho del caos. O a por el segundo boss, ¿no? Que me habías dicho que antes del lecho del caos son dos bosses. Ya me he matado a uno, queda otro. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, era cruzar la niebla o volver al ascensor. Basta ya de tocar las campanas, gente. Vale. ¿Dónde me lleva esto? Al principio. Domino de Quelaag. Amigo. Vale. Pues voy a descansar en esta hoguera, que creo que está avivada al máximo. ¿O no? La voy a avivar. No sé si la voy a usar más, pero... La voy a avivar. Un poquito. Cada campanada es un jugador en su mundo que se acaba de tocar la campana. Sí, sí, lo sé. Por eso lo digo, que basta de que toquen las campanas. Vale. Bueno, voy a mejorar la otra. Por si no logro matarlo a la primera. Por lo menos utilizaré esa hoguera y ya está. Dejaos que se pase en el juego. No, 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 no. Deberían quedarse todos bloqueados en las gárgolas. Decir, no puedo, no puedo con este boss. Y que se queden ahí y ya está. Vale, por aquí esto es un atajo también, pero para bajar, para evitarme las lagartijas estas de fuego. Las lagartijas de piedra. Para allá. Las gárgolas son easy. Pues a mí las gárgolas es lo que más me ha costado hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Y sabéis por qué? Porque son varios bosses. Por el hecho de que son más de un boss. A partir de que le quitas media vida al primero, te viene la otra gárgola y es insoportable eso ya. Es lo que más odio de los bosses de la saga Souls. Que sean... 34 no, animal. Que sean multibosses, que sean dos o que sean tres, no me gustan nada eso. Ah, que soy hueco. Ah, claro, coño, soy palmado. Las gárgolas son con resina de pino dorada. Sí, pero no tenía. En ese momento no tienes resina de pino dorada. ¿Crees que ese mismo boss sale en Dark Souls 2, solo que salen cuatro gárgolas? No, no lo sabía. Y mira que he jugado el Dark Souls 2, pero creo que no llegué hasta donde las gárgolas. Que también es tontería el con 20 frascos de estos, porque normalmente no te da tiempo a utilizarlos todos. Alguna de las veces que te intentas curar con el frasco de estos, te mata. Te acaban matando, pero bueno. Para avanzar en una zona... Es más útil para eso, para avanzar en una zona, que para bosses, realmente. Yo habría jurado que por aquí había un objeto. Sí, aquí. Vale, valiente caballero. Vale, ¿y ahora para dónde bajo? ¿Ahora para dónde voy? ¿Desde aquí? ¿Esta rama de aquí? Ah, bueno, no pasa nada. Gastamos un frasco de estos. ¿Hay algo más por aquí detrás? No.
por aquí no puedes saltar. Ok. Esto es gente que te ayuda, supongo. Oye, no me habéis dicho nada de que no pueda invocar a alguien, ¿eh? Para que me ayude. ¿Este es Solaire? ¿Es Solaire Solaire o es un jugador que lleva el set suyo? La moto, la rica moto, siempre gusta que te pase una buena moto de fondo. Buena suerte. Intenta cola. ¿También tiene cola? Me doy asco, me pasé Dark Souls 3 por primera vez con ayuda. Bueno, no pasa nada, todos lo hemos hecho. Ah, no, pues parece que es el lecho del caos ya, ¿no? ¿O no? Oye, yo por aquí no puedo cruzar, ¿eh? Vale, este es el segundo boss. Esto no es el lecho del caos, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Te importaría solidificar la magma, la lava que hay por el suelo? No es un directo rico rico, no. Ya no me lo paso en pelotas. Oye, pero yo estoy aquí limitado. Yo no puedo... Yo no puedo pisar la lava. Ah, mira un objeto. Venga, va aquí, que esta zona es un poco más grande. Ven aquí. ¿Le partimos la cola? Al 100 pies este raro. Coño, vaya alcance, ¿no? Vale, tío. ¿Puedo tirar un ataque? También tira fuego. Vale, ok. Oye, ¿te vas a acercar o... o vas a hacer el mismo puto ataque todo el rato? Vas a hacer el mismo puto ataque todo el rato y encima no te puedo atacar porque te vas enseguida. Pues sabes lo que te digo, que me voy a acercar yo. Ay, que se ha enfadado. Vale, una cabeza menos. Que es como la hidra. ¡Ay, Dios! ¡Que está viva! Ya no. ¡Qué hijo puta, eh! ¿Cómo retrocede? Uy, la cola, la cola, la cola, la cola. No, lo he matado antes. Fuck. He matado al demonio 100 pies a la primera. Esto no cuenta. Yo jamás le corté la cabeza. Pues parece que sí. Te da el anillo con cual... Él te da el anillo con el cual caminas por la lava. El que me ha dado la cabeza, entonces. Vale. A ver. Calcinado naranja, reduce el daño por lava. Reduce el daño, no pone que pueda caminar. Un anillo naranja encantado por una bruja, reduce el daño por lava. Dado que las llagas sí le inflamaron por la lava desde su nacimiento, sus hermanas brujas le dieron este anillo especial. Pero como tonto que era, se le cayó fácilmente. Y desde ese lugar, un terrible demonio 100 pies nació. A ver. Bueno, vale, puedo nadar por la lava, entre comillas. No me mata al momento, por lo menos. Era por allí, ¿no? Por aquí hay algo, ¿no? Por allí al fondo tampoco. Vale. La hoguera. Coño.
¿No te gusta esta zona cálida que parece un sol? Bueno. Otra hoguerita. Hay más hogueras en esta zona que en todas las otras zonas en las que he pasado, macho. Ay, ¿tiene el anillo del caballero que mató a la guardiana y no se lo pone? El anillo del caballero que mató a la guardiana. ¿Cuál? Me dio... Este, el anillo de favor y protección. Que justo la segunda mitad del juego se quedaron sin tiempo de desarrollo y dijeron, venga, puto piñón. Un anillo que simboliza el favor y la protección de la diosa Fina, dueña según la leyenda de una funesta belleza. Este anillo aumenta los puntos de salud, la energía y la carga máxima de su portador. Pero si este se llega a quitarse, alguna vez se romperá. Anda. Bueno, me lo pondré al cruzar la lava. Me he dejado un objeto, me decís, ¿no? Que muchas veces me dan un objeto y no lo miro. Por aquí, entonces, igual. Y aquí no había nada, ¿no? Ahí estaba por detrás de esta columna, pero no... Yo no veo ningún objeto más. Y allí era donde yo estaba. He peleado... Donde yo he peleado con el 100 pies es donde he cogido un objeto, ¿eh? Ha sido aquí. Porque no me apetecía pelear contra el 100 pies en una zona muy cerrada. Aquí nada. Ah, pues era ese. Vale, vale. ¿Esto también me hace más daño? No. No me hacía más daño. Me dice algo más. No. No, pues descansamos en la hoguera. Ay, pues dato, bienvenido a la zona conocida como culos de dragón. ¿Sí? Hay muchos culos de dragón por aquí. Hay muchos culos donde yo les puedo meter la espada. Anda. Izaliz perdida. Hemos llegado. ¿Nos matamos? Me van a reventar, ¿verdad? Ah. Estate quieto. Ah, ah, ah. Espera, que me voy. ¿Solo dan pisotones? Coño. ¿Cuántas armas dan? 2000. Casi no merece la pena, ¿eh? Ay, si va directo le da tiempo de ver al boss. No, a ver, yo hasta dentro de... 40 minutos, una horita prox, estar en directo aún. Madre valiente caballero. Eso de allí no sé qué debe ser. También podía subir por aquí, soy imbécil yendo por la lava, pero bueno.
¿Hay algún objeto más? Me refiero a morir unas 10-20 veces. Alma de valiente caballero. Por aquí hay algo. ¿Se puede abrir esta puerta? Por aquí. Hola. Coño. Puedes subir, gracias. Vale, es un cofrecillo normal. Alma de gran héroe. Paso de los dragones, eh. Igual él no pasa de mí, pero yo paso de él. Uy, wow. Ah, que no tienen cabeza. Lul. No me había fijado. Como solo los veía de espaldas. Anda. Por aquí no había nada más, ¿no? Vale. Ya puedes. Más adelante hay una pared ilusoria. Ya puedes llamar el spoiler. No, hombre. Una pared ilusoria faltaría más. Aquí arriba, en esta torre. Más adelante. No tengo muy claro por dónde ir a todo esto, ¿eh? Por aquí arriba igual se puede subir. No sé. Justo abajo de aquí, vale. Buenas. Esto de aquí, ¿no? Oh, una hoguera, qué rico. Vale. ¿Soy hueco? No, soy malo. Para pelear contra el hecho del caos, el anillo de... ¿El anillo de fuego es necesario? ¿O no hay lava? Orgas Music Coming. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, es una hoguerita, pero tampoco necesitaba una. Urgentemente, si tenía una al lado, al salir del 100 pies. Pero desde luego es la zona con más hogueras por metro cuadrado que he visto, ¿eh? En todas las zonas. Después de llegar al lecho no te lo puedes desequipar. ¿Por qué? Ah, vale, no, coma, te lo puedes des... Vale. Ok. Supongo que por allí no hay nada. ¿Será por aquí? Esta rama. Sí. Por aquí debe ser. Vale. Por cierto, me voy a poner otros objetos de curas. Me voy a quitar esto porque no los he usado en toda la partida ni los voy a usar. Me puedo poner humanidades, que siempre va bien para curarse. Ya te lo puedo desequipar. Vale, pues me pondré el anillo este de... Este. ¡Hola! Pero bueno. Pero ya esa vida. Madre. Sí que lo aumenta, sí. Vale, nada por aquí. Bueno, tiene pinta que ya estamos llegando al lecho. Del caos.
Coño, ¿y este? Todo esto eran... Era gente de Izalith antes de que... Izalith en sí reventase la zona. Y todos los... que vivían aquí se transformasen en estos seres. ¿Cuánto peso puedo llevar ahora? 34. Te da mucho más... Te da mucho más el anillo de Havel que... el anillo este. Pero bueno, claro, este anillo te da más carga, más vida, más de todo. Que no hay nada. Talma, eso, JC, me vas a pasar al sub, tanto chetarlo y chivarle cositas. no, el de anillo ha sido tú, Mr. Duende. Te has saboteado a tú ahí mismo. El de anillo ha sido tú. Oh. Gran alma. Sumas este y el de Havel. Ya, pero me gusta lo del equilibrio, tío. Eso me va a escupir fuego, que flipas, ¿verdad? Lo he hecho bien. Ataco primero y pregunto después. ¿Por aquí? ¿Y este quién es? Coño, es uno como yo. Anda. Este es un... Sí, este es una neta. Cuando le puedo hacer un parre así y te atacan tan felices. Venga, venga, Kirk, nos vemos, ¿eh? Vale. ¿Qué más hay por aquí? Se viene la apuesta, que decir, así tendré que pagarle 15.000 pesos al mes. Vámonos. Cofrecillo. Piromancia, azote del fuego del caos. Vale. Pues vamos allá. A ver qué se cuenta el lecho del caos. Buena suerte. Inminente cascada. Y tan cascada. Parkour. Qué tensión. Vale. Es un pedazo de árbol bien grande y bien chingón. Y luego a los lados veo que tiene cositas. Vale, no llega hasta aquí, aquí estoy seguro. Vale, ¿y esto de aquí qué es? Oye, no le quita vida, ¿qué pasa? Madre mía. A ver. No le hace ni puta gracia, ¿eh? No me deja acercarme, tío. Voy a tirar humanidades, que son gratis. Falsísimo, pero vale.
¿Esto? ¡Toma! Madre mía. Vale, supongo que hay que reventarle la otra también. Vale. No me gusta eso que estoy viendo, eh. Ay, Dios. Corre, sal de aquí. Corre, 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 corre. No, 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 no. Pero bueno. No me va a dar respiro, ¿verdad? Vale, 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 vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ay, Dios, que está. Que ahora que sí que llega. Vale. Pero bueno. Eso es bastante falso, ¿eh? O sea, no me puedes tirar. Qué falso, tío. Que me ha tirado. Que no puede ser. ¿Pero la mano va a estar ya destruida o...? ¿Va a estar ya destruida la mano? ¿O tengo que destruir las dos a la vez? Bueno, a la vez, en la misma batalla. Aquí. Espérate, porque no lo estoy encontrando ahora, no me acuerdo dónde era. Como no se lo voy a hacer VIP a nadie, no sé si puedo hacerlo con el comando. No es VIP, vale. Duende 7. Vale. 1 y JDCM. JDCM. No, ya está destruida. Vale, vale. JDCM 1418. Vale, listo, pues ya está. Ya tenéis los dos. El VIP asignado. Te autorizáis, ahora saldrá el anillo. ¡Coño, que no llevo el anillo! ¡Ja! No me acordaba. Buena, buenísima. Bastante bien. Toma por culo 30.000 almas. A ver. Este. Cero recuerdos, de lo de la lava, no os voy a engañar. No sé ni qué hace el VIP. Si, por ejemplo, el modo de retraso, que yo tengo de 4 segundos, que lo habréis notado, si escribís mucho seguido, a ti, por ejemplo, no te afecta. Si pongo modo lento, tampoco te afecta. Y podéis pasar también links. Antes no podíais, ahora ya podéis compartir links. Sed responsables con eso, ¿eh? No paséis según qué, que igual que os doy el VIP, os lo quito. ¿Puedo subir por aquí? Gracias. Me voy a ir directo, total. No voy a estar perdiendo aquí el tiempo. Puedo pasar pas de Dark Souls. Venga. Vale, ok, entonces ya hay una mano destruida, vale. Permiso.
sea, me ha dado un guantazo justo cuando se ha abierto el precipicio. Bastante fair, la verdad. Bueno, todavía tengo 2 o 3 intentos para los meses siguientes. Ay. Venga, vámonos. Queda una de las auras o una de las manos. Que no sé muy bien dónde atacar. Ataco el amarillo, pero como no es físico. Vale, vale, solo hay que romperle uno. Si voy por aquí, voy a poder cruzar. No puedo cruzar por aquí. Definitivamente. Oh, oh. ¿Pero qué pasa, tío? Cada vez que me acerco en ese lado me da el bitch slap y me tira. Pero hermano, para conversar, aguantarme, ¡ey! Muchas gracias por esos 100 bits, Mr. Duende. Por cierto, no me he puesto el anillo bueno, pero... ¿Tiene alguna obsesión esta mujer? ¿Tiene alguna parafilia con ese agujero? ¿Es toda una metáfora? ¿Está relacionado con algo de un agujero? Porque ya la segunda vez que me hace exactamente la misma. Me acerco y me da un bitch slap y me tumba por el agujero. Lo cual no os voy a engañar, no me gusta. Ay. Después de bajar, ¿dónde está el lecho? Ya. Me suscribo el otro mes con Prime. Vale, gracias JD, muchas gracias por el apoyo. No. ¿Puedo pasar por aquí? Hay una barrera tectónica aquí que no me impide pasar, gracias. Un objeto ahí arriba. Me gustaría que no me tirase por el agujero. La 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 la. Coño, qué susto. Creía que me había absorbido o algo. ¿Y esto de aquí? ¿Y esta zona? ¿Qué es este sitio? Más. Anda, mira, un demonio. ¿Soy yo? ¿Este tiene como la cornamenta más grande? No me apetece nada luchar aquí, la verdad. Y menos teniendo agujeros en cada lado. Bueno, venga. ¿Cómo te gusta el ataque en salto, eh? Joder. Tú que me tiras, haciéndome body block. Me va a tirar por el simple body block. Es que me lo estoy viendo venir. ¿Dónde me ha dejado, ¿Dónde me he quedado? ¿Cómo te gusta este ataque, eh? ¡Hostias! Eso es nuevo. Me tira. Uy. Ah, que no lo he matado. Pero tío, puto demonio de los cojones. Creía que estaba muerto ya. Qué bueno, es tan bonito. Hay otra hoguera, es el jefe de los demonios de Titanita. Ah, es el jefe. Oh. ¿Me ha quitado el anillo? No. Voy a no quitármelo hasta que matemos. O hasta que por lo menos llegue a Izari. Armadura en peligro. Eso no suena nada bien. No tengo nada para reparar armaduras, tío. ¿Voy con 0 defensa?
180. Bueno, 123 se supone. Se te quemó los que, básicamente. No sabía que iba jodiendo la armadura. El fuego este. Ah, por aquí no hay nada. Vamos a matar al jefe de los demonios de Titanita antes. A ver. ¿Qué hora es? Vale, ahora. Anda. Y porque estos no vienen, que si no. Ya podría estar en otro sitio el demonio este. Que me da miedo acercar. Bueno, me da miedo rodearlo. Porque es que tiene la hitbox tan grande. Que paso miedo de que me tire por. Que me tire por un hueco de estos cualquiera. Al ser el demonio, los ataques de rayos siguen siendo igual de lentos, ¿eh? Ah, que me ha dado con. Me ha dado con la parte de atrás. Ok. ¿Por qué dispara si estoy aquí? Me da dos golpes, solo cuando acierta. Oh, oh. Armadura en peligro, ya me lo has dicho ya. De perra. Es que me da miedo rodar hacia él cuando hace ese ataque, tío. Oh, what the fuck. Mátalo. Vale. Joder, me da lo mismo de siempre. Una puta titanita de demonio. Esperaba que me diera otra cosa. El arma no, porque ya me la han dado otros dos. Pero, no sé. Lanza de piromancias, ni me acuerdo ya de la... ¿Eso es una hoguera? ¿Qué es eso de ahí delante? Ah, coño, un bichito de estos. Ven aquí, anda. Uy. Ah, que se ha ido. Vaya. ¿Qué son estos bichos? ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah, que lo han! ¿Lo puedo liberar de alguna manera sin matarlo? Decídmelo rápido, please. ¿Dónde atacas? ¡Coño, que es solo aire! Pero como que tiene un bicho de estos en la cabeza, ¿no? Se marcaron un alien. ¿Pero lo puedo liberar? No, eso se hacía antes. Ahora debes matarlo. ¿Se hacía antes? ¿Cuándo? Si no me lo he encontrado en este estado en ningún momento. Por eso el aire. ¿Qué debería haber hecho? Cuando me lo he encontrado antes. Anda, mira, me ha dado el set completo. Mola. ¿Qué debería haberlo salvado antes? Cuando me lo he encontrado en la hoguera de después del 100 pies o cómo. Esto es un atajo, ¿verdad? Toca la puerta. Yo la toco.
ruinas de los demonios. ¿Dónde me estoy metiendo? No sé dónde me estoy metiendo, la verdad. Pero aquí cerca también está Sigmayer de Katarina. Pero... ¿está poseído también? Ah, espera. Ah, vale, yo he venido de arriba. Vale. Yo he venido por arriba de aquí, ¿no? ¿O no? ¿O es otro sitio esto? No, esto es otro sitio. ¿Dónde me estoy metiendo? Por allí. Y ahí hay un objeto. Vale, por aquí. No sé dónde pollo me estoy yendo. Creía que, como me habéis dicho que había una hoguera más adelante, he dicho, pues voy a revisar por aquí a ver si hay una hoguera. Pero... pero está a punto de morir. Vaya. ¿Es invisible? ¿Y no hay forma de llegar al otro lado? Que por cierto, lo que tendría que hacer también es repararme la armadura, que la tengo en las últimas. Que no sé si se puede reparar la armadura, por cierto. He visto que se podía reparar el arma, pero la armadura también. ¿Y cómo llego al otro lado, tío? ¿Por aquí arriba? Ah, coño, por aquí, que esto es un camino. Vale. ¡Ay! Fuck. Vale, hay que saltar. Entendido. Y también mejorarlas. La mía no. La mía en concreto, tío, no se puede mejorar. Ya lo miré. O a lo mejor no me la puede mejorar. Se me ha olvidado cómo se llamaba el herrero, tío. Pero miré que me la mejorase él. Y me dijo, cómete una mierda bien grande y bien gorda. Pero así, ¿eh? Textualmente me dijo eso. Me dijo, te vas a comer una mierda bien grande, bien redonda y bien poronga. No. Vaya. Es decir, la mía no aparecía para que me la pudiera mejorar. No sé. Igual es porque es una armadura antigua y solo me la puede mejorar Gog. Igual. Que no sé, ni puta idea. ¿Dónde? Por aquí ya he pasado yo, pero estoy intentando... Vale, esto es justo después del Minotauro. Vale, y ahí está la hoguera. Vale. Bueno, supongo que para volver, pero vaya, que no... no sé hasta qué punto me sale a cuenta. Realmente, creo que me está más cerca la otra hoguera que esta, porque este pasillito, telita con el pasillito, ¿eh? Bueno, vamos a ir a por el lecho del caos otra vez. ¿Qué hora es? Y 20, tengo tiempo. Tengo para hacer unos cuantos intentos todavía. Bueno, ¿qué coño? Parezco subnormal. Y salid perdida. ¿Esta hoguera? ¿Podré volver a ella? A ver. Madre abismo. Catacumbas. ¿No aparece porque estoy en esta hoguera o es que no aparece? Bueno, siempre me puedo tirar un hueso y ya está. A la parroquia. Parroquia. ¿Es mejor la otra? Yo no sé. No me da la sensación de que sea mejor la otra. Ten en cuenta que por la otra tengo que pasar. Por... bueno, por los demonios no tengo que pasar. Pero tengo que pasar por el Minotauro. Tengo que pasar por el gusano. Y luego tengo que pasar por todo el caminito ese lleno de bichitos. Las cosas también tienes ahí, se lo había escuchado, leyendas ejemplares. Las cosas que... es verdad que no se lo habíamos llevado, la que me encontré en Olasim. Y claro, toma. Eso, André. Reparar equipo. Vale.
Vale. Reforzar armadura, ¿ves? Si te fijas, no me sale. No aparece. Es la única que no aparece, al menos con André. ¿Aparecen todas? O creo que aparecen prácticamente todas. Pero la mía, precisamente, la que llevo yo, no aparece. La del pasillo toca moral. ¿Cómo que toca moral? No, 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 esta. Yo creo que esta me sale más a cuenta que la otra. ¿Llevo el anillo? Llevo el anillo, vale. Si usas polvo de reparación, ¿no servirá? No, porque el polvo de reparación lo único que repara es tu arma derecha. No repara el equipo. Hay herramientas que le puedo comprar al herrero para mejorarme yo el equipo solo, pero... No sé, en 30 horas que llevo de juego me he mejorado el equipo una vez, ¿sabes? Dije, no me merece la pena. ¿Te refieres a esta? Vale, vale. Sí, no, claro, yo también pienso que esta es mejor que la otra. Que la otra, la del principio, tengo que cruzar el Minotauro y me da una pereza. Aquí cruzo a estos que me dan igual. Y además son lentos. ¿Puedes subir? Qué rabia me dan las paredes invisibles, tío. ¡Hala! Menudo bitch slap. No, no, no. No quería tirar el frasco. ¡Ah! Pesado. Vale. Lecho del caos. Allí voy. El problema no es el daño que me hace, el problema es el alcance que tiene y que es un puto juego de plataformeo. Odio las batallas que me obligan a hacer eso, tío. No las soporto, ¿eh? No puedo con ellas. Me voy a pegar a ella para que si me da una hostia por lo menos no caer por el agujero. Que al menos no me tire. Vale. Corre, rueda, 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 rueda más, rueda más, rueda más, rueda más. Un poco falso eso, pero bueno. Permiso. Vale. Otra menos. Vale, y ahora sí vamos a darle de hostias a... A lo que sea esto. Pero ahora es como más poderosa, ¿no? Oye, ¿puedo salir? Pero bueno. ¿Pero qué clase de ataque es ese? ¿Y si ataco aquí? ¿Esto no cuenta? Parece que no. La verdad, ¿eh? Estoy muy seguro aquí. Vale, ahora, ¡corre! Que no me puedo acercar a ella. O sí, espera. Ah, vale, por aquí. ¡No! Me cago en tu putísima vida, tío. Qué asco de vos. Es que no es difícil, es pesado. Es aburrido. Se dedica a romperte el suelo y ya está. Se dedica a romperte el suelo y a tirarte por él. Además de que ha sido bastante bug eso, porque estaba rodando y me ha hecho el impacto. No me ha quitado vida, pero me ha hecho el body block igual y me ha tirado. Y ya está. Ay,
¿Pero qué pasa? ¿Lo matas de un golpe? Vas ahí y le metes un guantazo y ya está. Lo difícil es llegar, es el camino, sin más. Bueno, este era el segundo intento, ¿eh? Venga, va, la tercera bala de vencida. Me gustaría pasarme el Dark Souls hoy, pero por desgracia no me va a dar tiempo. 20 minutos o así debería parar. Nada, un golpe y muere. Pero no ha querido que le diera el golpe. ¿Por qué? Porque ha dicho ¡no! Caca, niño malo, no te puedes acercar a mi pecho. Bueno, ahora por lo menos la mano ya está destruida, ¿no? Simplemente tengo que esperar a que rompa otra vez el suelo ese, aparezca la ramita y pelársela, ¿no? Darle un golpe en todo el pecho. Por lo menos ya no tengo que salir de la mano también, que eso es un coñazo bastante grande. Entre el fuego que te levanta, no es que te dé un golpe el fueguecito este que erupta, ¿no? Es que te levanta, te da una hostia y te levanta. Y el bitch slap que te da con la mano blanca. Delita. ¿Hola? ¿Puedes esperar a que llegue, por favor, antes de atacarme? A poder ser. Mira, mira, mira cómo barren esas escobas, eh. De eso no se habla, cómo barren las escobas. Espérate, anda. Boom. Boom. Es asqueroso, tío. Me cago en Miyazaki y en su putísima madre, me voy a cagar. Madre que lo pare. Me alegro de que no formase parte del equipo de desarrollo del Dark Souls 2. A ver si es un poco más decente, porque esto, tío, que ruedes y que te empuje igual. Hermano, que tienes un brazo del alcance de todo el mapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal si cuando ruedo me das ese frame de invulnerabilidad y no me tiras y no me empujas? ¿Qué te parece el trato? Buen trato, ¿eh? ¿Lo aceptas? Me parece un buen trato. Y si le pego un flechazo con el arco de Gou desde mi puta casa. No, no puedo, ¿no? No se puede. Pero vos el más odiado desde la comunidad Souls, por no decir el más odiado. Y con toda la razón. Es que no es un boss difícil, es un boss de mierda. Ya está. Juega. Uy, vaya, mira, aquí hay aquí un agujerito. Buah, te voy a tirar por él. ¿Qué te parece? ¿Eh? Buen plan, ¿eh? ¿Te gusta? No, pues te jodes, no juegues al juego. Por cierto, me ha gustado mucho como mientras estaba bajando ya me estaba pegando el ataque de los pilares de fuego, la verdad. No había llegado y ya me estaba soltando el ataque. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos. Que la puta rama no es recta, tío. Que hace una puta curva. No la había visto. Creía que era recta la puta rama de mierda. El caminito que hay debajo. Joder. Ay, Dios santo bendito. Ya lo tenía, ¿eh? Era caer y ya está. Ya lo tenía, tío. Porque quiero pensar que el ataque ese que da con las manos blancas no te da estando dentro, ¿no? Quiero pensar que ese ataque no te da estando dentro. Llora conmigo. Te lloro en el hombro, JD. Ay, a ver. Quiero matar al lecho antes de tener que entrar a trabajar, tío. Hola, ¿puedes subir? Gracias. Espectacular hitbox, era de aquí a todo, hay que decirlo.
La de estas ramas. No sé ni para qué me curo, pero no sé, me gusta ir full vida. Pero da un poco igual, porque como me tire ya está. ¿Sabéis que estaría guapo que me pusiera el pacto de Artorias y al tirarme, en vez de morir, le caigo de encima y le meto un puto espadazo en toda la frente y se acabó la tontería y ya está? Y se acabó la tontería. ¿Dónde están mis almas? Aquí. Uno, dos, vale. Ay, que vas a morir. Ya no puedes hacer nada. ¿Ahora qué, puta? ¿Eh? ¿Ahora qué, eh? ¡Oh! Vaya, igual sí que todavía puede defenderse. Bajo el culo. Toma por culo. Era muy perra. Tendero guerra. He dicho, mira, me cago en tu puta madre. Oh, boy. Vale, pues ya está, ¿no? Ya tenemos las cuatro almas. Volvemos al enlace de Santuario de Fuego, entonces. Vamos a volver. Pero claro, ahora la serpiente primigenia esa, Framp, no está. Estará la otra, estará Kate. Ahora ponlas en la vasija. O me tiro y ya está. Y me tiro y llego. Claro, porque ahora aquí no hay serpiente. Ahora como yo, como coño bajo, me tiro. Me pongo un anillo por si acaso. Vale, me pongo el anillo. Vale. No sé si hacía falta anillo o no, pero yo me he tirado. Por si acaso. Vale, si me pongo esto junto al de Havel, ¿cuánto peso puedo llevar? 126. Podré llevar, yo qué sé, el tocho de Havel, por ejemplo. Hostia, túnica de canalizadores. Tiene bastante defensa, ¿eh? Madura de guardián de Havel. Havel. Y Havel. 61. Un poco lento todavía, ¿eh? Pero no es la lentitud esa que se cae y se rompe la espalda. Pero bueno. Usa otro ser menos pesado, sí. No es lento, lento, pero... Anda, coño, el gusano de luz solar, míralo. Despreciado el parásito que habita en Nizarit perdida. Es totalmente inmóvil, pero está vivo. Si se lleva en la cabeza, emana una luz cegadora, motivo por el que se le llama gusano de la luz solar. Anda. Me voy a poner... ¿el de hierro negro? La del este. La de guardián. Que debe pesar más todavía. Ah, bueno, pues no, pesa un poquito menos. Sí, pesa un poquito menos. No sé, pero no sé si, si será lo justo. A ver. Ay. La del caballero plateado, a lo mejor. 21. 25, la del cristalino. La del hierro negro, 20. Hierro negro. Okay. Me la paso aquí.
51. Tengo, puedo llevar 126. Entonces, si solo puedo llevar un 30%, debo poder llevar como mucho unos 50 kilos. ¿Me pongo la falda? Debajo. Ah, pues no, sigue yendo lento. ¿Cuánto peso llevo? 44. No, debo poder llevar 30 y mucho. 35 kilos debo poder llevar, como mucho. El cristalino igual. No tengo las... No tengo los pantalones del cristalino. Aquí, cristalinas. 38. Va por culo, me quedo con el mismo que para algo lo he llevado todo el gameplay, básicamente. Ya está, tío. Hala. 44,5. Yo es que no soy de... Yo la mate mal, eh. Ofrecer la más a la básica. ¿No veis que soy streamer? Yo de matemáticas poco. ¿Las tira todas? Haz de parries. A win, no voy a hacer parries. Pero esto es win ya. No, no, esto es otra zona antes de llegar a win. ¿Me van a atacar o son simplemente...? Ah, vale. Horno de la llama original. Esto es el horno. Aquí es donde apareció la primera llama. Puede ser o el boss más fácil o el más difícil, dependiendo de si sabes hacer parry o no. Pues entonces... Entonces está hecho. Oye, que estoy encima. No me había dado cuenta. ¿Qué te pasa? Si son los ataques igual de lentos que estos, va apañado, ¿no? Nuestro amigo Win. Va apañado. ¿Qué es esto? Mal rollo. Ojo, a Win no le gusta que te cures. Tomo nota. Es como Ishin, ¿no? En el Sekiro. Te curas y se te tira encima el tío. Esto de titanita rojo. Pero no hay ninguna hoguera por aquí. Antes de win o algo. ¿Hay objetos o cosas por explorar? ¿O voy recto directamente a puto piñón? Porque me gustaría batallarlo, aunque sea. Aunque no lo mate. Oye, aquí no había un tío. Ahí está. Ojo de titanita. Y un objeto. Tenemos el caballero negro. Bueno, todo el set, vaya. Y esto ya está, es el final del juego. No hay nada más aparte de win.
Como habíais dicho, otro boss, ¿no? Aparte de Win, me ha parecido ver que hablabais antes. Por aquí hay algo. Que veo cosas escritas. No. Ese es el final. Vale, pues vamos a ver si lo conseguimos matar antes de tener que parar. Ya me jodería tener que hacer un stream de, no sé, 10 minutos para matar a Win, ¿sabes? Teniendo lo que le hagas después de matar a Win. Uy. Convertirme en el nuevo señor, en el nuevo líder de los no huecos. Quiero decir, yo no voy a avivar la llama como hizo él. Yo voy a apagar la llama del todo y que empiece otra nueva era de oscuridad. ¿Es aquí? Sacas uno de los dos finales, imagino. Win, señor de la ceniza. Pero le han cambiado el nombre. ¿Te ha gustado? Toma, el primer parry en tu puta boca. ¿Quieres otro? Toma, te lo regalo. Uy, el agarre ese no me lo esperaba, ¿eh? Ay, Dios. Me habéis dicho que no le gusta que me cure, ¿no? Bastante fácil, la verdad. ¿Me da tiempo a curarme lo que se levanta? Sí. Pues ya estaría. Amigo Win, ha sido un placer. Bueno, Win a la primera, nada mal, ¿no? Bastante bien. Alma del señor Win de la ceniza. Cuidado con hoguera más adelante. Entonces, después de matar a Win, no actives la hoguera. No la activo, entonces. Salgo de la zona. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde he entrado? ¿Por aquí? ¿Me salgo? Vale. Oye, de mis mecánicas... Ah, vale, ok. De mis mecánicas de parries contra el señor Win, que no me ha dado ni un ataque, lo único que me ha dado ha sido el agarre, no se habla, ¿eh? Eso no se habla. My lord, bless thy safe return. Let Carth and Frant serve. Coño, no sabía que había tantas serpientes. Creía que solo había dos. Por fin un boss al que se le puede hacer parries. ¡Sí! Señor Oscuro. Que así como te lo pintan, suena que... como que es el final malo, ¿verdad? Pero realmente este es el final que debería ser. Porque Win la lía parda. Es más, a Win hasta le cambian el título. Pasa de ser Win el señor de la luz al señor de la ceniza. Entonces... como que Win, para seguir manteniendo encendida la primera llama, como que se sacrifica y se convierte en un hueco, ¿verdad? Como que se convierte en no muerto por querer mantener la primera llama viva. Y se convierte en el señor de la ceniza. Coño, empiezo y me empiezo otra vez aquí con todas las almas. Ahora entiendo por qué la gente lo rejuega tanto. Ah... vale, bueno, vamos a ir a la hoguera esta, a la primera hoguera. Ha estado bien. Ha estado bien. ¿Qué os ha parecido la batalla contra Win? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado cómo le puto ha partido la cabeza? ¿Cómo no me ha tocado un pelo, eh? Que me ha tenido que agarrar para... vamos a matar al demonio, ahora que podemos. Bueno, ahora que podemos. Y la primera vez también podemos, pero como empezamos sin arma, vamos a matarlo, porque me apetece. ¿No puedo mirar más arriba?
Ahí estás. Madre mía, cómo te estoy poniendo, ¿eh? ¿Cómo te estoy poniendo? Andamos por culo, el demonio de refugio. Qué raro. Gran martillo. ¡Toma! ¡Que me ha dado el martillo! Oye, Mister Duende, ¿esto qué porcentaje de drop tiene? Así como dato. ¿Dónde está? Aquí, gran martillo de demonio. No escala mal, escala en B, en fuerza. Arma demoníaca construida con árboles de piedra. La usan los demonios menores del refugio de los no muertos norte. No posee ningún poder especial, pero puede machacar a un enemigo siempre que tengas fuerza suficiente para usarla. Obviamente bajo. Vámonos. Vámonos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Os ha gustado el gameplay? Nos lo hemos pasado, lo hemos gozado. He partido cabezas a bosses. No hemos podido matar a... al lecho del caos a la primera. Pero bueno, lo hemos matado a la... ¿tercera? ¿A la tercera o a la cuarta? No me acuerdo. ¿A la tercera o a la cuarta? Por cierto, puedo subir de nivel. No, no puedo subir de nivel aquí. Aquí no me deja. Así que nada, ¿qué os parece? ¿El próximo día queréis que empecemos... ¿queréis que empecemos el Dark Souls 2? Continuamos con la saga Souls. Lo que no sé es si me va a dar tiempo a pasármelo antes de que salga para PC, porque va a salir para PC el Horizon Zero Dawn. Y vamos, me lo voy a puto jugar, me lo voy a gozar de una manera el Horizon Zero Dawn otra vez. Ya me lo pasé en su tiempo en PlayStation 4, pero... pero vamos, vamos a ver. En 60 FPS, 4K, pues no me lo voy a jugar bastante fuerte. Así que nada, si queréis me podéis dejar vuestras opiniones. Me podéis dejar tweets. Me podéis dejar avisos en Twitter, ¿qué os parece? Si queréis jugar, si queréis que empiece el Dark Souls 2 en el próximo stream o que os apetece. Y nada, yo lo voy a dejar aquí. Me odio mucho a mí mismo ahora mismo porque tengo que empezar a trabajar, pero bueno, no pasa nada. El que te salga del orto, pues yo le daré. Así que nada, muchas gracias a todos por haber pasado un día más, a todos los follows por estar aquí conmigo y nos vemos el próximo día, queridos papadafílicos. Un saludo.